Programa 4. Estrategias discursivas. La capacidad de convencer a los demás para que actúen o piensen como nosotros requiere de algunas habilidades. Para convencer, manipular, disuadir o inducir la opinión de otras personas, existen estrategias discursivas que es importante reconocer. Revisemos algunos casos en que su uso es cuestionable. No dar la información completa, o sea, presentar datos parciales que se refieran a una sola versión de los hechos. Mostrar una parte de algo y afirmar que así es el todo completo, es decir, elevar lo particular a la categoría de lo general. Conmover, esto es, apelar a la sensibilidad o emociones del público. Apelar a la importancia, al prestigio o a la autoridad del emisor. En la vida diaria, defendemos nuestras ideas por medio de argumentos o razonamientos y utilizamos, de manera consciente o inconsciente, algunas de estas estrategias. ¿Qué has dicho cuando has intentado convencer a alguien de algo? Hablando con la verdad y diciéndoles que pues a lo mejor y lo que ellos dicen o lo expresan pues está mal, ¿no? Contarle bien la historia y decirle la verdad y de vez en cuando echarle una pequeña mentirita. ¿Sabías que persuadir no es igual a manipular? La persuasión es el uso de la comunicación que busca conseguir mediante argumentos o pruebas que una persona actúe o piense de una manera determinada, mientras que la manipulación se emplea para sacar provecho de las personas en contra de sus intereses. Una manera de manipular es por medio de la mentira. Las falacias son aquellas argumentaciones o conclusiones equivocadas que pueden sonar muy convincentes, pero que no son verdaderas. Por esta razón, es importante utilizar el razonamiento para analizar los argumentos que usan las personas al hablar. Veamos la diferencia entre una conclusión verdadera y una falacia, utilizando el lenguaje de la lógica. Se trata de tres proposiciones. Las dos primeras son llamadas premisas. Premisa 1. Todos los felinos son mamíferos. Premisa 2. Los tigres son felinos. De ambas premisas se extrae una conclusión verdadera. Los tigres son mamíferos. Ahora veamos un enunciado en el que se obtiene una falacia. Premisa 1. Los hombres son seres vivos. Premisa 2. Los caballos son seres vivos. Conclusión falaz. Los hombres son caballos. Aparentemente se emplea el razonamiento lógico, pero la conclusión no es verdadera. Aquí tienes una herramienta para analizar y detectar discursos falaces. En equipos, practiquen las estrategias discursivas y propongan razonamientos verdaderos y otros falaces. Comenten con sus compañeros la importancia de distinguir entre ambas clases de razonamientos al argumentar.